Nada más decírselos. Vámonos a la siguiente y vámonos con las criptomonedas. Bueno, vamos a empezar con esta pus que está saliendo. Y es que la SEC, ahora sí, salió y dijo, voy a hacer mi trabajo. Y la SEC está presentando cargos contra el director ejecutivo de FTX. Cargos penales. Ahora sí se puso bien rudo la SEC, una vez que después de que arrestaron a Sam Bankman, dijo que ahora sí iba a castigarlo por todo el maldito fraude masivo durante años. Los cuales no avisó a nadie durante, mientras se hacía el fraude. Se supone que ellos ya sabían que estaba haciendo fraude. No hizo nada, no avisó, no nada. Simplemente dejó que el fraude continuara hasta el último día, hasta el último momento, hasta que arrestaron literalmente a Sam Bankman. Esto nos hace pensar que algo huele bastante, bastante mal. Y es que parece nada más que están haciendo un show, que están haciendo un drama, el cual ni siquiera es gracioso, pero sí es muy triste. Sí nos hace llorar. Es melancólico este drama, pero es que lo que están diciendo es que la SEC, está diciendo, ay sí, es que digamos que Sam Bankman-Fried construyó un castillo de naipes sobre una base de engaño mientras les decía a los inversores que era uno de los edificios más seguros en el criptoespacio. Ok, ¿y por qué no hiciste nada cuando pudiste salvar inversionistas? No hiciste nada. Ah, bueno, es que tienen que entender una cosa. Sam Bankman-Fried estuvo donando dinero a los demócratas. Y lo que es curioso es que si nos vamos al timing, es que siempre fíjense en el timing. Lo que sucede una cosa casi al mismo tiempo después de que la otra. Y es que, la SEC está diciendo que ahora está haciendo su trabajo y ya está yéndose en contra de Sam Bankman-Fried. Sam Bankman-Fried. Es un como trabalenguas. Sí, pongan su like por favor para que lleguemos a las personas, pónganles. Y es que lo que sucede es que justamente antes de la caída de FTX, Gary Gensler estuvo ocupado. Ah, pero esto no se habla. Estuvo ocupado porque tenía citas. No hablo de esas citas lujuriosas de Tinder. O bueno, tal vez sean lujuriosas, espero que no. Me daría un poco más de asco que sí lo fueran. Bueno, es que Gary Gensler se juntó con personas élites. Pero obviamente ningún republicano. Todos eran demócratas. Como por ejemplo, Hillary Clinton, una de ellas. Otro, George Soros. O como diría Google Translator, Jorge Soros. Para los cuates, para los compas. Nancy Pelosi, la que es la cámara, la que era, creo que ya la terminó de ser, de la Cámara de Representantes, la presidenta de Cámara de Representantes de Estados Unidos, quien su esposo, no sé si te acuerdas que hacía fraude haciendo lo que se llamaba inside trading, se puso a comprar y vender acciones de Nvidia cuando estaban haciendo esto de la ley de chips, ¿sí? ¿Te acuerdas, verdad? Sí, ok, perfecto. Bueno, entonces se escucha un poquito mal, ¿no? Y además, un exfuncionario llamado Minjon Moore. ¿Qué tiene de interesante esto? Que se hizo una reunión con esas personas casi una vez al mes antes. O sea, fue en agosto, en octubre, y recuerda que a finales de octubre, más bien a principios de noviembre, se cae FTX. Estuvo juntándose con cada uno de ellos. ¿Y sabes cuál es el detalle? Tú dirías, bueno, Ron, pero pues es que es funcionario, ¿no? Tiene derecho a juntarse con quien se le plazca. Claro, pero en los curitos se hacen cosas raras. Porque el señor hizo estas agendas, estas reuniones, y no las hizo públicas. De hecho, mintió diciendo que no pasaron. Una vez que se les demostró que sí pasaron, tuvo que decir que sí pasaron. ¿Qué escondías entonces? Justamente 2 meses antes de que cayera FTX. Cuando todo el mundo, o sea, si ya sabías que FTX estaba haciendo fraude, ¿por qué no dijiste nada? ¿Por qué? ¿Por qué se van y arrestan a Sam Bankman-Fried un día antes de que tenga que testificar bajo juramento en el Congreso de Estados Unidos, donde iba a ser cuestionado por republicanos? Republicanos que se odian a muerte con algunos demócratas. Hay unos que ya sabemos que están coludidos, pero hay unos que no. Y que le pudieran haber preguntado, ¿blanqueaste el capital que se donó a Ucrania, sí o no? Y él tuviera que, si dijera que no para proteger a sus amigos, pues le agregas un nuevo delito si es que se termina por demostrar que sí. Por ejemplo, si esta chava Callie Ellison, si no me recuerdo, la que era la novia de este señor, la que está medio feita, la pobre chava, que era la CEO de Alameda Research, ella ahorita ya está también siendo investigada. Y si ella canta diciendo sí blanqueamos, sí le movimos dinero, los demócratas sabían y sabían dónde venía el dinero, sabían que estaba siendo robado, que fue fraude.
Porque el dinero se fue para ellos, para los demócratas, fue el segundo donador más grande. Entonces el hecho de que tenga estas reuniones Gary Gensler, quien supone que lo iba a investigar, y las tenga con los líderes, con las élites demócratas, pues nos hace pensar, ¿no? O sea, y además porque sabíamos que Gary Gensler tenía una conexión directa con la mamá de esta chica, Carison Elion, si no me recuerdo se llama, tiene una dirección directa. Entonces están interconectados. Entonces, ah, sí, ahora sí ya lo arrestaron, ahora sí voy a sacar la investigación. No se sé, huele raro. No lo dejaron testificar. O sea, yo celebro que lo agarraron. Excelente, qué bueno, qué chingón. Que no puedo decir malas palabras. Me dijeron que, oye, deberías de hacer una alcancía. Yo sé, me voy a terminar siendo rico. Sí, o sea, ¿te fijas? Un día antes de que tenga que testificar, que si hubiera mentido ahí, le hubieran, y se dan cuenta y sale a la luz que mintió, lo meten unos 30 años más al bote. Entonces vemos que existe algo bastante raro ahí. Y tú te preguntarás, bueno, ¿pero eso qué? O sea, habló con Hillary Clinton. Ni siquiera fue con Bill Clinton. ¿Te acuerdas de esto? Está raro. Entonces, bueno, ¿quién soy yo, verdad? Para andar juzgando. Y se supone que ya Sam Bankman-Fried va a presentarse a una audiencia en las Bahamas. Dice que el arresto se produjo a pedido del gobierno estadounidense. Es que es esto. A ver, ¿por qué no dejaste que testificara públicamente, que todos nos demos cuenta qué va a decir? Que dijeran, ¿blanqueaste capital para los demócratas, sí o no? O sea, ok, pero ¿por qué no le diste la oportunidad? ¿Por qué no te esperaste 2 días? Digo, te esperaste años, según Gary Gensler, estaba haciendo fraude desde hace años. ¿Qué te costaba esperarte 2 días? El timing. Acuérdense del timing. Dice que el arresto se produjo gracias a los estadounidenses y que el martes se conocería una acusación formal contra Bankman-Fried. Ya la tenemos de parte de la SEC. La policía de las Bahamas dijo en un comunicado que fue arrestado por varios delitos financieros contra las leyes de los Estados Unidos, que también son delitos en las Bahamas. Los cargos estadounidenses incluyen fraude electrónico, conspiración de fraude electrónico, fraude de valores, conspiración de fraude de valores y blanqueo de capital. ¿Pero para quién blanqueó el capital? Se espera que los cargos que se presenten solo unas horas antes de que Bankman-Fried tuviera que testificar ante el Congreso. Según ellos, dicen aquí que robó 10 mil millones de dólares. Hay algunos lados que dicen que fueron 1.800, aquí dicen que fueron 10 mil millones. Elon Musk dijo que le dio a los demócratas más de 1.000 millones. No sabemos, sinceramente no hay forma de saberlo. Hasta que alguien realmente, no sé, tal vez en Netflix lo van a terminar por decir. No lo sé. Y, o sea, es que de verdad, si este es el genio que hizo que casi se cayera Bitcoin, no manches, qué villano tan más. La verdad es que es cómico el villano, ¿no? Es cómico, es como un ser malo que sí, sí afecta obviamente, pero es absurdamente bobo. Horas antes de su detención, le acusaron a Sam Bankman-Fried que el señor tenía un grupo de chat llamado Wire Fraud, o sea, fraude de cable. O básicamente cuando haces una transferencia en Estados Unidos se le llama wire, como un cable. Como de, oye, recíbeme dinero, si dice wire me money. Es lo mismo. Es como si le pusiera fraude de transferencias. Tenía un chat, un supuesto chat, donde se ponía información con sus alegados, con sus socios. Mira, sinceramente no lo sé. No sé qué punto esto sea verdad, qué punto sea mentira. Pues sí. O sea, es que ya es una burla. No manches, quise decir, no manches, porque manchó la alfombra. Sí, dijo que no, que eso era mentira y ya. La verdad, a este punto no sé qué crees, soy agnóstico. Vamos a la siguiente. Y eso, este miedo está causando que exista ya una preocupación en todo el sistema de las criptomonedas, en todo el criptomercado. Y más que nada porque ya salió una noticia de parte de que el Departamento de Justicia quizás esté pensando, tal vez, no lo saben, en ir a demandar penalmente a Changpeng Zhao porque en el 2018 lo acusan de haber hecho fraude. Mira, sinceramente, yo creo que si lo fueran a hacer, lo hacen. Así, punto. No avisen. Lo hacen.
Pero esto está haciendo que la gente se asuste. Obviamente, obviamente, legítimamente tiene por qué asustarse. Ya salieron más de 500 millones de dólares en Bitcoin, se han salido. Yo te recomiendo que si tienes dinero en Binance, lo saques de ahí. Es mejor, yo también tengo todavía un poco de dinero ahí que sí me dolería perder, entonces lo voy a terminar por sacar. Entre si son peras o son manzanas, mejor lo sacas y te esperas, ¿no? A ver qué pasa. Si fue puro bla, 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 ok. No pasa nada. Fue bla, bla, bla y no, ta, ja, ja, no la creímos, no pasó nada. Pero si no es bla, 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 a ver cómo nos va. Y esto se da, como les dije, después se alimenta, después de que los de Binance le pusieron un congelamiento temporalmente a USDC. Ya no puede sacar USDC de Binance. Ellos dicen que es porque necesitan poder estar por la forma en que funciona. Mira, te lo voy a decir porque no sé. El intercambio de USDC con otros dos tokens criptográficos, Paxos Standards y Binance USD, requiere el uso de dólares tradicionales en un banco de Nueva York. Los bancos no abren hasta dentro de unas horas. Esperemos que la situación se restablezca cuando abran los bancos. O sea, parece que iban a comprarle entonces dólares, o iban a sacar dólares tanto de Paxos o de Binance y pasárselos a USDC para que le dieran más USDC. ¿Suena eso? Pero dicen que también puede retirar otras monedas estables, incluida Tether y Binance USD. De nuevo, son peras, son manzanas. ¿Para qué quieres jugarle a que terminen siendo naranjas? ¿Para qué quieres terminarle a que vas a perder dinero? No le juegues. ¿Qué? Ah, es que yo no hago, me hago partícipe del FOD. Bueno, entonces vas a ser parte. Si no pasa nada, pues nada, ya no pasó nada. Pero si sí, pues ya te salvaste.